Bueno, pues la embarcación compré la 6 años, ya de color verde, ya de madera. Y con ella me dedico al arte de miños y con ases. Y según la época que sea, de diciembre hasta septiembre ando con miños, y de septiembre hasta diciembre con ases. Y ando a la esguila por aquí, de Andarica, ando al centollo y al esbetes con al salmonete también. La embarcación, ¿eh? Porque de 10 metros de eslora y 2 metros de manga. Y llámase Mar Abierto. Y es de la matrícula de La Coruña. Aunque yo soy de aquí de Cimavilla y es matrícula de La Coruña. Desventajes que tiene. De que trabajes para ti, no trabajes para nadie. Papi, ¿qué? Pescar. ¿Eh? Sí, voy a pescar. Desventajas eso, que vas a trabajar por tu cuenta, no trabajas para nadie. Desventajas que te quiten días de trabajar. Que te entre el sábado, que te entre el domingo. Y no te dan ayudas, ni nada. Ante los ajustes, ayudas los ajustes. ¿Qué hace, papá? Ayer. Ayer no fui a la mar, compañera. Ah, que pesqué. ¿Será lo que pesqué hoy? ¿Eh? Poca cosa hoy. Que pesqué hoy fue una langosta y dos bugres, nada más. Poca cosa. ¿Pero va? ¿Había bugres? Sí. En la embarcación, pues voy yo solo. Por el tema de que no hay marineros competentes. Y nada. Bueno, salgo por las mañanas, voy para allá, para la mar. Y cuando levanto para arriba, pongo la radio allí para no aburrirme. Bueno, como voy solo, para no aburrirme. Y nada, levanto, luego intento pasarlo el aparejo para popa, para volver a alargarlo. Y ya con la misma voy para casa, ya para el museo, para el almacén, a posar el marisco o el pescado, lo que haya cogido. Y con la misma para aquí, para el puerto deportivo, que es donde tengo yo la embarcación. Mira, pues yo lo que hago yo habitualmente todos los días. Luego ya llego a casa y está la mujer en la guaja esperando a la hora que llegue. O si tengo que subir para el museo, súbeme la comida a la mujer. Y nada más. Son cosas. ¡Hala! Ahora mira. Mira. Papi. ¿Qué? ¿Qué es lo que coge papi? A ver, díselo. ¿No se lo dices eso? Ah, pues bueno. Pues nada. Estos dos meses de atrás estuve dedicándome también al calamar y al chipirón, pero bueno. Poca cosa también agarré de. Vamos a pasar el tiempo, más que nada vamos a pasar el tiempo. ¿Qué? ¿Has pescado? ¿Qué pesca de pescado? Sí. ¿Un poco? Langostas, marisco, mandariques, bugres. Un salmonete. Los lenguados, pisín. Pescado variado, oye, todo variado, unas rayas y. ¿Eh? ¿Que si pesco salmonete? Me cago en la chingada. Este año pocos. Este año fue poco, lo de salmonete. Otros años pesques 3 o 4 cajes de ellos. Este año agarré 2 cajes al día, nada, cuestión de 2 semanas y luego ya nada. Una caja o menos de una caja. No te dejen a quitarnos las pescaderías y tu tema también que. Quitarnos la rola de aquí abajo, quitarnos la pescadería municipal, quitarnos todo. Encima hay que vender obligatoriamente la rola, que te lo paguen a peseta. Y tienes que callar porque no te hacen ni caso. Súbente los precios de todo, ¿no? Ayúdente lo justo, ¿no? 4 pijáis, como mejor quieras comprar, ayúdente
Lo justo, me voy a... Porque yo lo justo, nada más. También con el tema del Prestige, lo mismo. Pero allí, allí. No nos ayudaron nada, no... tuvimos que salir a la mar igual, manchando parejos y todo el rollo. No, no interesó parar, también aquí pararon todas las comunidades menos esta. La verdad que me gusta más, ¿eh? Ya es relativo según el tipo de la pesca. Gústame los nases y los niños, lo, y les betes, lo demás, el palangre y todo eso no. No me gusta, no. Los niños gústame. Que lleva de diciembre hasta junio, luego ya no. Ya hay poca pesca y no. A veces que no es rentable salir con los niños, pero. Vas defendiéndote así poco a poco. En caso de defenderse. Y nada más. Eso sí, es duro, es muy esclavo, pero en caso de que si te gusta y estás ahí entretenido, porque es lo único que te gusta hacer, no te gusta hacer otra cosa, aparte ganes perres, estás solo, nadie te toca las narices, nadie te manda, ¿eh? Por lo menos sabes que llega dinero a casa todos los días, no es... Unos días y más, otros días y menos, pero por lo menos todos los días llega algo. Trabajes las horas que haga falta, porque trabajes. Igual estás todo el día ahí metido, pero si sale rentable, oye. Y por lo menos estás ahí peleando con la mar, pero ¿por verano? Por verano, el invierno yo un poco más jodido, pero. Se va a salir igual, oye. A no ser que sean los vientos o un poquitín de mar, pero si no, cuando no se puede amarrar aquí, para amarrarse en el musel, para poder salir al día siguiente. Y así es día a día, todos los días. Pero... Ahora está la mujer que está todo el día en casa preocupada. Pero bueno, ya así. Otra cosa. Tampoco sé, y que otra cosa, otro oficio, no, sería volver a empezar a aprender otra cosa, porque no, otra cosa que no sea la mar, yo desconozco, no sé. No, pues aprendí a pescar, ya cuando iba mi pa a la mar, que antes trabajaba en la mar y trabajaba en tierra, y empecé con ellos, bueno, yo, iba con ellos a entretenerme, a echar un cable, oye. A enredar un poco. Y fui, empecé con ellos, nada, con 6 años iba yo con ellos la mar, para enredar un poco. Y fue donde ya empecé yo a coger el vicio ya de ir por la mar. Luego ya cuando salí del colegio, pues ya fui a estudiar ahí a náutica pesquera, que saqué lo de marinero y luego saqué lo de patrón local de pesca. Que luego fue cuando ya, nomás sacar el título, ya fue cuando compré la embarcación. ¿No? Para mí solo ya la cuenta. En total, siempre íbamos dos. Iba yo de patrón y iba un marinero, pero venían, trabajaban un mes, cobraban y marchaban. O duraban 2 meses, 3, según. Cuando te parecían bien y cuando no te parecían, tenían sus aparejos echados ahí a la mar y no te hacían cargo ellos de nada. Entonces, para andar así, cogí el año pasado empecé el sol a la mar. Yo más arriesgado y todo, pero bueno, con tranquilidad y paciencia, sé que esas cosas adelante. ¿Ya? El tema del aparejo y armarlo, cuando armamos nases compramos rollos y ayúdame la mujer y entre yo y la mujer cosémosles y luego ya allí en el almacén ya armamos, luego ponemos el tiesto y todo el rollo. Y luego el tema de los niños, comprámoslos a la guardia, a Galicia, y ya mandenlos para aquí, está mi pa allí en el almacén
cosiéndolos, para tenerlos listos ya para empezar el mar. Y nada. Y aquí en el muelle estamos dos ahora mismo amarrados. Con el tema de que nos quieren echar de aquí para el museo, para tener más espacio ellos para poner pantalones y veleros y todos esos rollos que quieren hacer ellos para ganar perras. Entonces quieren echarnos a nosotros de aquí y dejar esto como puerto deportivo y en vez de puerto deportivo pesquero, que es lo que hay ahora, pero bueno. Y quieren echarnos para el museo, para no molestar mucho aquí. Y nada. Ya andamos por aquí faenando, pero nada. Quitáronos el sábado a trabajar, quitáronos el domingo. El viernes tenemos que estar a las 2 de la tarde en casa porque o dejen estar en la mar ya. Y tenemos vigilancia por arriba por abajo, la Guardia Civil, la Consejería, tenemoslo todo ahí como si fuéramos delincuentes. No nos quieren, no sé si que molestamos o no, o sea, yo cosa de ellos. Los aparejos tienes que traerlos para tierra el fin de semana porque no, en la mar no puedes tenerlos. O sea que ya trabajes 4 días o 5 y no más. El sábado y el domingo está prohibido, aparejos para casa, tienes que salir el domingo por la tarde, ya te jodieron el domingo por la tarde. Cuando está malo no puedes salir. Cuando queda el sábado y el domingo bueno no puede salir tampoco porque no te dejen. O sea que yo poner siempre algo en contra de los pescadores, siempre igual. Caso ya no dejarnos trabajar. Ahora mismo ando a la langosta y al bugre. Pero bueno. A la langosta hay poques. ¿Para qué vamos a engañarnos? Hay poques. Lo bueno es que el poque que hay es a buen precio. Pero así. Pescado bien poco, porque el pescado bien todo picado por la pulga. Que eso tampoco lo quieren ver, pero bueno. Ellos cuanto menos pesques, para que yo mejor para ellos. ¿Cómo se ve que viene picado por la pulga? En la espina nada más. Ah, ¿tienen comido ya? En toda la espina, no bien. En la espina del pescado y nada más. Y nada. Cuanto menos trabajes para ellos, mejor. Pero luego tienes que llevar el pescado a la rula y páguentelo a peseta. Lleves para allá los centollos como teníamos llevado este año, que nos obligaron a llevar el marisco allí. Llevas los centollos y páguentelos a 500 pesetes. Los grandes a 1000 y para de contar. Y los bugres estaban pagándolos a 14 euros. Cosa que luego las pescaderías se enriquecen a costa nuestra, porque estamos trabajando como cabrones ahí para que luego ya lo vendan en la pescadería a precio de oro. Por eso la mitad de la gente ahora dedica al ocle, porque el pescado ahora no vale nada. Andaba pescando rayes y salmonetes y eso y no salía rentable. El salmonete en la pescadería está a 3.000 o 4.000 pesetes, pero a nosotros páguenoslos a 1.500, a 1.600, ¿no? Y la fañeca ya, ¿por qué contar ya? Fañeca páguentela a 20 céntimos o a 30, no paguen más. Y luego vas a la pescadería y compras por 400 pesetes. Y todo así. Pero eso no quiere que lo vea nadie. Porque antes traía los precios el periódico, traía los precios de la rula el periódico antiguamente. Cuando yo era guaje, acuérdame, mirabas el periódico y traíate los precios. Ahora no quieren, no lo saquen. Para que no sepas a cuánto está. La mitad de las pescaderías compren lo todo podre, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuanto más podre está, más lo compren. Mamá mía, aquí una. Y trabajar para el inglés también, a veces que fastidia. Trabajar para los pescaderos fastidia. Quieras que no. No tienes vigilancia todo el día. Llegas al museo y están los de la consejería, o está la Guardia Civil, está Seprona, está la Madre Santísima allí esperando que llegues y desembarques para pedirte papeles, mirar lo que pesques. El caso es que luego lleguen los arrastreros y como son más grandes, pues pesquen lo que pesquen, no pasa nada.
A ti tienen controlado por una lanchuca de mierda y ellos con un barco no. No lo miren. Si está vedado como si no. Para ellos. Está bien pescarlo para ellos. Como ellos dan millones y nosotros damos muchísimo menos que un barco de esos, pues. A nosotros echarnos por tierra y a ellos lo grande para ellos. Todos les ayudes y todo, y para barcos grandes, para lanches pequeños no. Ahí les justes, ¿no? Tampoco ayudes. ¿Eh? No, no, dar no nos dieron nada. Cuando no tienes derecho a nada, ni ir a un banco a pedir para una casa, ni pedir una casa en el ayuntamiento. No, según el ayuntamiento nosotros ganamos de sobra. El caso es que luego cuando llega el fin de mes a lo mejor estás más jodido que la hostia y ellos dicen que ganes demasiado. Y es mentira. Bueno, pones también a los papeles y tienes más gastos que ganancias, pero para ellos nada más que la ganancia y ya está. Lo que gastes y lo que no gastes y si tienes que pagar Hacienda a la madre que los parió, nada, eso no lo mire. Cuanto más pagues, mejor. Hay gente de la mar ya no. La mitad de la gente ya no quiere meterse en la mar, no me extraña también. ¿No? Viendo estas cosas ya no. Si yo soy yo de esto ni me meto yo tampoco, pero bueno. Ahora ya que estoy metido, hasta los ojos.